Hola, hola. Probando micro, uno, dos. Enseguida, señoras y señores, voy a presentar el magisterio. No está por detrás, nosotros, los maestros, llevamos hacia adelante y hemos llevado desde... Bien, me siento orgulloso porque no solamente somos uno, somos el pueblo, somos distrito, somos provincia y somos región luchadora de acá del altiplano peruano. Saludos a toda la región Puno, que hay que seguir en la lucha. Más de 3.500 guateños de las comunidades, de los centros poblados, de los anexos, de los sectores, que ellos han venido con amor propio, porque quieren ver libre a su país, ver libre a su región de Puno, a su distrito de Cuata.
ellos dicen no más abuso, no más represión, no más menguneos de parte del Estado. Nadie, hermano, está obligando nada. Yo también vengo por el amor a mi tierra, a mi río Cuata, al agua que es vida. Antes había pescados, hoy en día ya no existe. Y el Estado al Perú profundo debe de atender de emergencia. Todos somos autoconvocados. Bueno, debemos aclarar que esta lucha no es dirigencial, es la lucha del pueblo. Pero el pueblo salva al pueblo. Y es que hemos tomado la decisión de salvar al pueblo peruano, salvar nuestra región como también nuestro distrito. Vamos a ver, el pueblo se va a reunir y tomará decisiones drásticas en adelante ya. Mira, lo que la presidenta declara, somos un grupo pequeño, los manifestantes, eso es falso. Casi el 90% de la región Puno se está movilizándose día a día en las luchas. Nosotros como dirigentes solamente somos servidores del pueblo. El pueblo a nosotros nos ordena. Así como el pueblo dice que renuncie Dina, tiene que renunciar. El pueblo es soberano, no hay nadie más soberano que el pueblo. En Lima hemos sufrido muchísimo. La policía nos agarraba, nos maltrataba, nos torturaba, en carne propia lo he vivido. Pero sin embargo, porque han estado en el capital, se han creído machos. Se han creído superiores a nosotros, superiores al pueblo, pero ellos quizás no sabrán que el pueblo los paga, que nosotros le pagamos a ellos. Ellos tienen que ser nuestros servientes. Por eso digo a los hermanos de la policía, por favor deben tener conciencia, no reprimir al pueblo, no ningunear al pueblo, no destrozar al pueblo, no maltratar a los hermanos del pueblo. Efectivamente, los hermanos de Lima nos decían cholos, serranos, vagos, indios. Pero somos orgullosos, seremos así. También tenemos sangre peruana que nos corre por las venas de todo nuestro cuerpo. Y nosotros somos más defensores de la patria que ellos.